Excelente mediodía para todos ustedes. Aquí estamos comenzando la edición del día jueves 7 de septiembre. El material más importante que se ha actualizado en las últimas horas en San Justo y en toda la región lo vamos a compartir aquí en vivo y en directo. Comenzamos con los adelantos del programa. Uno de los temas que vamos a abordar, la inauguración del Salón de Usos Múltiples que ha llevado en el día de ayer la Comisión Hermanamiento San Justo con Arluno. Fue ayer por la tarde. Otro tema, entrega de premios en la mañana de hoy, premio compartido del cupón solidario, importante dinero se llevaron estos dos ganadores. Y otro título tiene que ver con el deporte, se despidió de la Copa Santa Fe de básquet. San Justino cayó en la noche de ayer jugando en condición de local, se despidió de esta competencia en la provincia. Vamos a continuar con toda la información que estamos actualizando, momento de irnos al clima. Una experiencia totalmente distinta. Black Club presenta. Moore Bar and Pub. Comidas a la carta, cervezas del mundo, bebidas premium, coctelería profesional y la mejor música. Todo combinado para crear un ambiente único. Moore Bar and Pub. Una deliciosa excusa para compartir. 9 de julio, esquina Belgrano. La temperatura que tenemos en la ciudad de San Justo, 20 grados, la máxima en el día de hoy 23, la mínima de 13 grados, la humedad 73%, la jornada con cielo parcialmente cubierto. Rápidamente comenzamos a desarrollar información en vivo en esta entrega, anoche, cupón solidario de tiro federal. Nos vamos a conocer los ganadores, Fabricio Cainero de la ciudad de San Justo, ganador planilla completa, el cuaterno Paula Pianetti se llevó 10.000 pesos, Claudia Gómez se llevó 9.000 pesos, el pozo acumulado de 495.000 pesos repartido para Roquelina López de Soledad y Javier Monserrat de San Justo. Menor acierto con todos esos números. Y la semana que viene ya arranca el pozo en 350.000 pesos. Crece el pozo, que solo va a costar 200 pesos, que ya se puede empezar a comprar allí en el Club Tiro Federal. 350.000, color rojo, en todos los comercios adheridos, lo van a poder encontrar. Y material que nos queda de la gente que disfrutó el certamen argentino de Doma y Folclore de Colón. ¿Hombre, y de dónde sos? Emiliano y de San Javier. Bien, ¿primera vez en el certamen? No, ya como la cuarta vez que vengo. ¿Por qué lo seguís eligiendo? Por esto. ¿Por la familia, por los amigos? Para compartir, pasar un momento lindo, grato, con amigos. Bueno, ¿viniste con familia, con amigos, viniste solo? Yo solo me vine y me encontré con él que es de San Javier y bueno, y conocí todos ellos que son de... ¿Los conociste hoy? A todos ellos ayer, bien, cuando llegué. Pero bueno, en esta oportunidad, ¿no los conocías de otras? No. Eso es lo lindo, ¿no? Exacto, venir, compartir, pasar un momento, comer algo, tomar algo. Y después la comunicación, la amistad sigue, ¿no? Para futuro evento, para futuro festival. Y si es posible, sí. Ya estamos organizando para que vayan para allá, nosotros ir para allá. Muy bien. Así que se va a seguir. Muy bien. Fossati Horacio de San Cristóbal. Bien, ¿tropillero? No vengo. ¿Jinete? Hermano de uno de los tropilleros que están acá. Bien. ¿Vino con toda la familia, con amigos? Sí, acá venimos con la familia, amigos y... ¿Primera vez en el certamen? No, siempre, hace muchísimos años que uno viene. Bien, ¿por qué se sigue eligiendo este certamen? Sí, porque me parece que es uno de los más lindos y más grandes que hay. ¿Viene y se encuentra con amigos de otras tropillas, de otros festivales que pueda usted recorrer o mismo del año pasado? Sí, siempre con tropilleros que uno conoce hace muchos años y gente, y montadores, o sea,
es toda gente conocida de muchísimos años. Entonces es un evento como recomendable, podemos decir, para salir de la provincia. Sí, sí, yo diría que sí, es uno de los mejores, así que, y por ahí se dan, ¿no? Las jineteadas salen buenas, pero hay buenas tropillas, así que todo. De Montevera somos hermanos y gente de San Cristóbal. ¿De qué pago? Chaco, tenemos gente de Aguará Grande, Villa Minetti, ¿de qué pago, papi? Arroyo Lecio. Lo tenemos a Pepito Musina, que es un gran amigo, y a Ratoncina, el ratón, un amigazo del corazón. Y yo soy de Montevera, hermano. Soy nacido y criado en San Cristóbal, pero me han enseñado en Montevera hace 30 años que vivo. ¿Cómo se logra reunir a tanta gente de distintas partes de la provincia en un festival tan lindo como la Doma de Colón? Y hermano, esto es nuestro, hermano. Gente campera, bueno, esto no se paga con nada, hermano. Gente humilde, de trabajo. Yo trabajo poco, ¿viste? Pero gente de campo, y esto es lo más grande que puede haber acá. ¿Qué significa la doma? Y la jineteada para nosotros es lo más grande que hay. Es por rico, es jineteada. Jineteada, hermano. Sí. Doma, se doma un caballo para hacer silla. Y es lo más grande que hay, hermano. Esto no se paga con nada, hermano. Mirá, acá ve el cuchillo, todos amigos, todos comen un bocadito. Nos pasamos lindo. Son tres días de disfrute, peñas, música, jineteada, camping. ¿Qué es lo que más se disfruta? Bueno, ya se llama mesero, hermano. Aquellos son rockeros, qué sé yo, este es medio cumbiambero. Yo se llama mesero y se disfruta todo, hermano. Pero del corazón, sin malas palabras, nos respetamos de todo, todos nos queremos. Es nuestro. Porque esto es el certamen de doma, amigos, familia, amistades. Sí señor, usted lo ha dicho. Esto es impagable, hermano. Con plata, sin plata, qué sé yo, ay no, mirá. Todas estas amistades, no sé, no quiero hablar más porque voy a llorar, hermano. La gente que no conoce el certamen de doma de Colón, que nos ve de todas partes del mundo, tiene que venir a conocer. Tiene que venir, hermano, claro que sí. Acá tenemos baluarte, gente jinete, gente que tenemos animadores, relatores de jineteada. Esto es lo más grande que hay. Y es impagable esto, hermano. ¿Qué querés que te diga? Sí, de San Justo somos. Sí. Disfrutando en familia. Estamos acá, pasando el fin de semana. ¿A quién le tocó ser el asador designado hoy? Al hombre aquel. Pero ya trajo cocinado, ya nos ganó de mano. Sí, sí, nos jodió. ¿Y para el fin de semana? Y no sé, vamos a ver, vamos a sortear a ver quién le toca. Ahora hay que sacar los números. Sí. ¿Son todos de San Justo? Todos de San Justo somos, sí. La gran fiesta de la argentinidad, Isabela Candiotti, ha disfrutado este fin de semana del certamen argentino Doma y Folclore. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Joaquín? Muy buena idea para vos, todo el equipo y la gente que está del otro lado. Bueno, con un nuevo cierre de campaña. Nuevamente, estamos acá un jueves de cierre de campaña, intentando llegar a aquellos sectores, a aquellos hogares a los cuales todavía no hemos llegado. Sabemos que en año electoral la gente está un poco fastidiosa, cansada, y este año sobre todo que coincide con a nivel nacional, pero acá estamos para que a la hora de ir a elegir a sus nuevos gobernantes vayan con la idea de qué proponemos, quiénes somos, qué hemos hecho y qué queremos hacer. ¿Por qué el domingo la gente tiene que votar a Isabela Candiotti para que continúe en el Consejo? El hecho de que hoy yo esté acá sentada como una candidata a ocupar un lugar en el Consejo es en consecuencia de un trabajo que vengo realizando hace 3 años y medio delante de la banca del Consejo. Hemos contado a lo largo de los días que te he venido a visitar, Joaquín, la importancia que le damos a los problemas que vamos recopilando a medida que caminamos y que vivimos en esta ciudad, pero también desde nuestro lugar de concejal hemos intentado buscar la forma de dar respuesta con las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Puedo decir con mucho orgullo y con mucha tranquilidad de que hemos llevado adelante una tarea importante y que somos los únicos concejales, digo somos porque hago un equipo con Florentín, con Raúl,
los únicos concejales que hemos llevado adelante la apertura y el acompañamiento de dos cooperativas de trabajo. Además, creemos y respaldamos a aquellos trabajadores que no tienen ingreso fijo en la ciudad, respaldándolo a través de la entrega y la compra de herramientas y maquinaria. Sabemos que eso no alcanza, que es poco, y por eso queremos seguir a través de nuestra banca legislando y gestionando para que la generación de empleo en San Justo perdure más en el tiempo y sea una realidad. Y lo podemos pedir y prometer o plantearlo como desafío, porque a través de la gestión y de la legislación hemos logrado obras muy importantes para la ciudad de San Justo, más allá de la bandera política, más allá de quién está al frente del municipio. Nosotros a través de la gestión y de la legislación obtuvimos 12 cuadras de ripio para un barrio tan postergado como fue Barrio Orsi, conseguimos 76 lotes con financiación a nivel nacional en el lado este de la ciudad de San Justo. Y eso parece normal, pero soy la única concejal que puedo decir que lo ha logrado. De los que están queriendo renovar, de los que quieren ingresar, soy la única que puedo decir que nuestra tarea como legisladores, como gestión, como órgano de contralor, lo hemos llevado adelante, inclusive aquello que capaz de nosotros, como atender las demandas sociales, que es algo que hacemos incansablemente y muy comprometidamente todos los años. Isabela, en caso de que la gente el día domingo decida votarla para que renueve la banca, volvería el 10 de diciembre a asumir con más experiencia, porque uno ingresa también a la función, por allí se va encontrando con las limitaciones del mismo cargo, tratando de dejarlo mejor para la ciudad. Sin duda, el desafío va a ser mucho, mucho más pesado, mucho más grande. De hecho, una de nuestras propuestas, Joaquín, es implementar lo que es el presupuesto participativo. Yo tuve que aprender a leer un presupuesto municipal, entender e interpretar cuáles eran los alcances como concejal que podía intervenir, en los cuales podía modificar. Hoy que conozco un presupuesto del municipio, que entiendo cuáles son las prioridades del intendente, cuáles son los que podemos mejorar o modificar, quiero que también las instituciones intermedias, los vecinos de la ciudad de San Justo, sean parte de este presupuesto a través de la figura del presupuesto participativo. Porque si no, parece que la instancia democrática únicamente se aplica los domingos de elecciones. Bueno, nosotros creemos que esa instancia democrática se debe sostener todo el tiempo, incluso en la gestión y en la administración de los recursos, y qué mejor forma que hacerlo a través de cómo se debería destinar los fondos, qué instituciones necesitan y demás. Creo que a lo largo de todo este tiempo he asumido con mucha responsabilidad el lugar que me ha otorgado el voto popular, y por eso hoy me encuentra cerrando mi primer gestión, porque es el deseo que sea nuestra primer gestión, como presidenta de la institución del Honorable Consejo Municipal. Hemos ido aprendiendo, entendemos el enojo de la gente si alguna vez una respuesta mía no les conformó o no les alcanzó, pero a lo largo de todo este tiempo hemos intentado formarnos, capacitarnos, extender nuestro trabajo con otras instituciones, con otras áreas de la sociedad, para que las respuestas lleguen efectivamente y puedan resolver los problemas. Bueno, Isabela, le puede estar hablándole a la gente, obviamente, que está siguiendo esta edición de noticias, ¿qué tiene para mencionar para que el domingo elijan a Isabela en la lista de candidatos al Consejo? Bueno, es indispensable que este domingo puedan asistir todos a votar, es un derecho, pero también es una obligación. No dejemos en manos de otros las decisiones que queremos tomar. Esto nos permite a nosotros después también quejarnos y hacer efectivo nuestro enojo, pero este domingo tenemos que asistir a las urnas. Se eligen categorías muy importantes, quién va a ser nuestro próximo gobernador, nuestros diputados, senadores, intendentes y concejales. En la boleta amarilla les propongo que vayan a votar confiados, con ilusión, conociendo a una candidata, conociéndome a mí. Les propongo una opción de una política presente los 365 días del año, intentando dar respuesta a cada una de las demandas de los vecinos. Sé que están cansados, sé que sienten que somos todos los mismos, pero les pido que se tomen el trabajo de conocer las tareas que hemos realizado para poder demostrar de que no todos somos iguales, no todos decimos lo mismo, y que necesitamos que dentro del Consejo seguir subiéndole la vara a los concejales y que salgan todos a trabajar, y qué mejor forma de nosotros a través de nuestra lista que encabezo, la única mujer dentro de la boleta amarilla. Si están de acuerdo con la tarea que realizamos, si quieren que sigamos dentro del Consejo, ahí nos hacen una marquita este domingo y van a estar haciendo efectivo el voto.
Bueno, gracias por venir, Isabela, gracias por confiar en nuestro trabajo. Un placer, Joaquín, agradecerles a ustedes que siempre ponen a disposición esta herramienta indispensable para nosotros. Mucho éxito en la transmisión y ojalá que el domingo el voto de la gente nos esté acompañando para seguir siendo parte del Consejo. Bueno, el lugar allí en... En la boleta, la única mujer. Nos van a encontrar la única mujer. Ahí hacen la marquita, el segundo casillerito, ahí aparezco yo y nos van a estar respaldando. Muchas gracias, muy amable. Un placer. Nos vamos a la pausa, regresamos un momento con más información y ya tenemos contactos. En Triunfo Seguros ofrecemos nuevo servicio de gestoría con consultas online al 3498-439-386, patentamiento de 0 kilómetros, transferencias varias, bajas municipales, asesoramiento online. Consulte formas de pago por medios electrónicos con tarjeta de crédito y débito. Leonardo Bettini, agente de seguros. Para más información, 439-386. ¿Estás buscando renovar tu hogar? En A Todo Color Pinturerías tenemos la solución para vos. Presentes en 5 provincias del litoral argentino, te ofrecemos productos de calidad, precios únicos y un asesoramiento técnico exclusivo para cada proyecto que realices. Aprovecha todas nuestras formas de pago. No lo pienses más, la pintura para tu hogar está en A Todo Color. Pintamos con vos. El 10 de septiembre, votá el espacio elegido por los santafesinos. Votá la U, votá Unidos para Cambiar Santa Fe. Con Maxi Puyaro, gobernador. Rodrigo Borla, senador. Nicolás Cuesta, intendente. Y Matías Borla, concejal. Rigran, una empresa en constante desarrollo. Insumos para el agro, logística, agrocorredora, consignataria de hacienda, agricultura de precisión, comercio exterior y todo lo que el productor agropecuario necesita. Rigran, campo en desarrollo. ¿Me alcanzas el arroz que nos llegó? ¿Por qué mejor no hacen fideos? No. Para la parrilla te va a resultar mejor este corte. ¿Me explican cómo es esto de Plus la Anónima? Es súper fácil. Mirá, te descargas la app y te registras. Antes de comprarla abrís y vas a encontrar un montón de beneficios pensados especialmente para vos. Cuando venís a la Anónima, venís a tu casa. Y siempre te da resultado. Supermercado La Anónima, desde 1908, comprometidos con vos y con cada comunidad. Con la tarjeta de la Mutual de Tiro Federal, ahora podés hacer tus compras en 1, 3 y 12 cuotas. Además, si no habilitaste la tarjeta, acércate a la Mutual y comenzá a disfrutar todos los beneficios. Y si no tenés, te esperamos. Con mínimos requisitos, te llevas la tarjeta de la Mutual del Club Tiro Federal. Marmolería San Justo en Independencia 2454, teléfono fijo 420-442, Face Marmolería San Justo, Instagram marmolería.sj. Lo que tu hogar y vos necesitan está en Info San Justo Hogar. Con un amplio salón de ventas, encontrá todo en electro, mueblería, tecnología y mucho más. Llévalo hasta en 18 cuotas sin intereses con todas las tarjetas bancarias o con tu crédito personal y pagalo a los 60 días. Info San Justo Hogar, Avenida Iriondo 2337, teléfono 423-3364, WhatsApp 3498-527744. Info San Justo Hogar. Info San Justo Hogar. Cabañas Integradas Santafesinas remata en San Justo, Santa Fe. 500 reproductores Bradford, Brangus, Angus, Hereford y Brahman. El jueves 28 de septiembre, físico y por streaming en elrural.com. Flete gratis, plazo de venta hasta 210 días, remata O'Farrell. Informes al 3624-257643 o al 3491-698412 o bien al 3426-983668. Te esperamos en la Escuelita Predeportiva de Colón. Turnos por la mañana y por la tarde. Teléfono de contacto 450-836. Escuelita Predeportiva de Colón. En
En Río Manso encontrás todos los artículos, accesorios, indumentaria, calzados para la pesca, el camping y la casa. Todas las marcas y los mejores precios. Cabal 2260. Seguinos en redes sociales. Si es importante para vos, nosotros te lo aseguramos. Seguros Rivadavia, 77 años junto a vos. Autonorte Consignaciones, 0 kilómetros y usados, todas las marcas, financiación directa de fábrica. Contamos con amplias facilidades. 03498-520618, 03424-468-2227. Estamos en Ruta Nacional 11, 1492. Distribuidora al Norte es mayorista de bebidas y comestibles. Paga con billetera Santa Fe. Te esperamos en nuestro nuevo espacio, Belgrano 2729. Rápidamente nos vamos al material generado en la mañana del día de hoy, en este caso en el Club Tiro Federal. Tenemos que hablar de la entrega de los premios. José Alarcón hacía efectiva la entrega de los premios. Contento al señor y a la señora López y al señor Montserrat. Me parece que hoy lo saqué de la cama el señor Montserrat, temprano le fui a avisar, pero creo que sabía ya. Sí. Así que bueno, hacer un... una entrega de premios, un pozo acumulado, récord, y por primera vez sale compartido, así que lo disfruten a ambos. Muchas gracias. Es una orden de pago para que pasen por la mutual a retirarlo, nada más que 247.500 pesos para cada uno. Esta es su orden de compra. Y el señor Montserrat, un aplauso. Que lo disfruten. Agradecerle por confiar en el club y por comprar el club solidario, tanto así que también como el Bingo Anual. José Alarcón también charlaba con David y Fran esta mañana en la entrega de los premios. Muy importante los premios, porque como anoche se hizo el sorteo del cupón solidario, salió el ansiado pozo acumulado. Y bueno, pero también como el sorteo de todos los fin de mes, el Bingo Anual también tiene sus premios. Te paso a detallar los 5 ganadores de los premios del bingo mensual. Primer ganador de 100 mil pesos, cartón 613, Hugo Sánchez. Lo vendió Paucará Emilia. Segundo ganador de 100 mil pesos, cartón 610, de San Justo. Palles Viviana, también lo vendió Paucará Emilia. Cartón 1833 de 100 mil pesos, Ojeda Rebeca de San Justo lo vendió Amanda Cisterna. Y los dos últimos sorteitos del bingo anual, que serían un bingo cada uno, el cartón 1371, Cefino Laura Soledad, lo vendió Liliana Chervas, y el cartón 2083, Marenón y Nancy, lo vendió Araceli Silvia. Así que bueno, agradecerle a toda la gente que nos compra el cupón solidario, como el bingo, darle las gracias por seguir apoyando al club. Y bueno, te paso a detallar los ganadores del cupón solidario. Ganador planilla completa, Fabio Cainero de San Justo. Cuaterno, 5 mil pesos para el cupón 10.703. Laura Pianetti de San Justo lo vendió librería Qué Locura. La línea, 9 mil pesos. Para el cartoncito 13.912, Claudia Gómez de Soledad lo vendió José Cáceres. Y el pozo acumulado, en este caso, ha sido compartido para los cupones 13.914, Roquelina López de Soledad lo vendió José Cáceres. Y el cartón 12.408, Javier Montserrat de San Justo lo vendió Kiosco Almendra. Y el menor acierto han sido 5. Un cupón, el menor acierto de 2.500 pesos
para cada, dividido en 5. Cartón 8.455, 9.456, 10.996, 12.934 y 13.133. Bueno, a partir de esta semana el pozo cambia los precios. El cartón va a salir 200 pesos, pero también así también cambian los premios. Arrancaría en 350 mil pesos, a la bolilla 38, cuaterno 6.500 pesos, la línea 11.000, cartón lleno 80.000 y el menor acierto 3.500. Te recuerdo, a partir de esta semana, cupón solidario cuesta 200 pesos. Cierre de campañas, en este caso en toda la provincia de Santa Fe. Tenemos las elecciones el próximo día domingo. Venimos trabajando con el equipo general de Canal 2 para la Rubén, él es en este caso candidato a diputado provincial. Rubén, ¿cómo lo fecha? Buen mediodía, ya vamos a estar mejorando el sonido también, está llegando con mucha interferencia también. Lo vemos en imagen perfecto al candidato a diputado para las elecciones del próximo día domingo. En un rato también estará presente el senador por el departamento San Justo, el intendente Matías Burla, también lo van a hacer. Y hay que decir que se llevó adelante el cierre de campaña, señor director. Estamos hablando del espacio Unidos para Cambiar Santa Fe. José Noceda, que va con la intención de poder llegar nuevamente a la comuna de la localidad de Videla. Vamos a la nota, señor director, con José Noceda en la noche de ayer. Venimos contentos porque, bueno, estamos ahí. Se está trabajando toda esta semana. Ya hace un mes de punta que venimos caminando, los chicos andan por todos lados, trabajando con las instituciones, y hay una linda expectativa. ¿Por qué quiere volver a ser presidente comunal? No, una porque primero hay uno le gusta la política, hay un grupo en el departamento lindo de trabajo, y bueno, y hemos conformado un lindo grupo de trabajo en Videla, con muchos chicos jóvenes, mucha juventud que quiere ganas de trabajar para Videla, y bueno, un poco me incentivaron eso. Y trabajando, o sea, y escuchando las instituciones también. Te digo la verdad, venimos trabajando bien en todo, con todo el mundo, hablando, escuchando. Casualmente, hace un ratito veníamos de hacer una reunión también con una comisión. Bueno, las expectativas son buenas, todos nos dicen que se va a llegar, con poco o mucho voto, pero se va a llegar. Así que bueno, estamos ansiosos que llegue el domingo. Y bueno, que sea lo que Dios quiera. Si nos toca gobernar de nuevo, lo vamos a hacer como lo hicimos siempre, con transparencia, escuchando a todas las instituciones y trabajando codo a codo con nuestro pueblo de Videla. Muy amable. Bueno, José, muy amable. No, gracias a ustedes. Y bueno, déjame mandar un saludo, que bueno, que este domingo apoyen a la U, que busquen la U, a Puyaro, a Clara García, a Rodrigo Borla y bueno, José Noceda como presidente de la Comuna de Videla. Agradecer a Rubén Giustiniani, que ya está en contacto con nosotros, que ha guardado. Ya hemos solucionado el inconveniente que teníamos. Rubén, ¿cómo le va? Buen mediodía, ¿nos escucha? A ver, ahí estamos con Rubén Giustiniani, ahora no nos escucha él. Estamos en la pantalla de Canal 2. Sacamos del aire, por favor, David, porque no nos está escuchando él. Estas cuestiones pueden ocurrir. ¿Te escucha o no, Fernán? Qué jueves, ¿eh? Allí estamos. Rubén, ¿nos está escuchando? No le llega el audio a Rubén Giustiniani, que va a charlar con nosotros en esta entrega de noticias también. ¿Ahora sí? Les recuerdo, el próximo día domingo,
qué jueves que tenemos, Estas cosas pasan cuando uno está en vivo y en la pantalla de Canal 2. Gracias a todos los mensajes de los amigos que estamos recibiendo también en esta jornada. Recuerda que estamos en vivo en las redes sociales, en el Face de Mi Radio San Justo, en Canal 2 SF, en YouTube también, compartiendo toda la información del mediodía en vivo, con toda la gente que está. Encaramos hacia la pausa y ya regresamos con el contacto también que tenemos programado en este mediodía. Vamos. Este 10 de septiembre vota Isabela Candiotti, concejal, para continuar trabajando el San Justo que queremos. Cabaña El Retiro presenta su remate anual 15 de septiembre. 40 toros Braford, 100 vientes Braford. Remate presencial y vía streaming. Plazo 90 días macho, 60 días hembra. Predio ferial Emilia. Cooperativa Guillermo Lehmann. Pensó en construir, piense en Riboldi Materiales, donde encontrará todo para la construcción en un solo lugar. Riboldi Materiales, revestimientos, sanitarios, griferías, construcción en seco, amplia línea de productos metalúrgicos y materiales gruesos, con nuevo servicio de áridos en bolsones. Además contamos con la mejor financiación, trabajamos con todas las tarjetas de crédito y plan Ahora 12, y seguimos con el plan de ahorro en materiales. En Supermercados SIC tenés un 10% de descuento todos los días, abonando tus compras con tarjeta del programa Alimentar. Recordá que con esta tarjeta solo está autorizada la venta de productos comestibles y bebidas sin alcohol. En el SIC, con tarjeta Programa Alimentar, no solo podés comprar, sino que también ahorrar. Promo válida en todas nuestras sucursales. Centro Integral de Compras. Siempre cerca tuyo y de tu economía. Yo siempre fui el último de la fila. Y yo la primera, todavía. En mi casa, no siempre tengo todo el alcance. Yo, y depende. Yo necesito un auto donde pueda entrar. A mí cualquiera me queda cómodo. La ropa S o XS. Yo XXXXL. ¿Seguro? La segunda. La segunda seguros. Lo primero, sos vos. Che, si nos piden el seguro, acá estamos en el horno, ¿no? Tranquilo. No tengo el celular. ¡Qué campeón! Apagro de Adrián Poncino, representante en San Justo y zona Monumental, Case y Pony, Ruta Nacional número 11, kilómetro 563 y medio, teléfono de contacto 156-20-874. En el Sindicato Empleados de Comercio seguimos trabajando para brindarles los mejores beneficios a nuestros asociados. 25 de mayo, 2529. Expreso Doble G ofrece los servicios de vía cargo. Ahora con Expreso Doble G y vía cargo podés realizar los envíos desde y hasta cualquier punto del país. 25 de mayo, 2671. En Amado Electricidad seguimos acompañando tus proyectos. Te ofrecemos descuentos especiales con las tarjetas del banco hipotecario. Contamos con los mejores precios directos de fábrica y la financiación con todas las tarjetas. Utiliza Billetera Santa Fe. Encontrá la mayor variedad en artículos de iluminación y ferretería. Ya salió el 23º Super Bingo de Tiro Federal. Sortea el 25 de noviembre de 2023. Premios principales, 4 sorteos de 1 millón de pesos cada uno. Un sorteo de 2 millones de pesos y 4 autos 0 kilómetro que salen transferidos y asegurados
con Seguros San Cristóbal de Ana María Barbero. Premios por cuota al día. De enero a octubre, 3 sorteos de 100.000 pesos cada uno y 2 bingos. Valor de la boleta, 20.000 pesos de contado. O en cuotas de 2.000 pesos cada una. Pedilo ya. En el club, en la mutual. O a tu vendedor amigo. Ya salió el Super Bingo 2023 del Club Atlético Tiro Federal, haciendo feliz a la gente. Seguimos con toda la información, nuevo bloque. Ya en un momento nada más estará el senador, el intendente y Matías Borlas, concejal, para charlar con nosotros haciendo el cierre de campaña, como es habitual en esta edición de noticias. Anoche se despidió de la Copa Santa Fe San Justino, que perdió de local. Salida para San Martín, pelota de Stendler. Juega el 10, Francisco, pelota al costadito. Abajo viene para Arias, se caía Mateo. Stendler, rompimiento para liquidarlo, Francisco, que sale. 20 segundos, última bala para San Justino. Bertero se mete en campo enemigo, sigue Juanchi. Pelota al costadito, Mateo, que viene de frente al aro, rompimiento de Fossati, que no sale, no se mete. Una lástima, lamento del Cuna de Matadores a la línea, el pibe Fossati por 2. Pelota para San Justino, Sanata, desde ahí Chaco, lanzamiento que no va. Pelota para el costadito, se termina el partido. Final del juego, San Martín de Carlos Pellegrini. Está en los cuartos de final de la edición 2023 de esta Copa Santa Fe. Final del partido, final del match. Números finales para la presentación de San Martín, victorioso en el Cuna de Matadores en la ciudad de San Justo. 63-58-5-8 para el matador en el cierre, en el final del match, en el final del partido. San Martín de Carlos Pellegrini está en los cuartos de final de la competencia. Puso la serie 2-0 aquí en el Cuna de Matadores. San Justino se despide de esta edición 2023 de la Copa Santa Fe, que quedará en evaluación, obviamente, de lo que ha sido la productividad del equipo matador de esta competencia, de este torneo. Con mucho rodaje de los chicos en esta Copa Santa Fe, hubo mucho tiempo para los Mateo Fossati, para los Bender, para los Bautista Peralta. Lo vio debutar al chico Minio. Hubo mucho tiempo para los Contanzo, Jairo Morán, y creo que por ahí esa era la intención de esta Copa Santa Fe, en el equipo matador, de darle rodaje a los que por ahí en el prefederal y en el torneo local no tienen muchos minutos. Final del camino para San Justino en esta Copa Santa Fe. Continúa en competencia, continúa San Martín de Carlos Pellegrini, festejadísimo el triunfo de Salma aquí en el Cuna de Matadores. Este 10 de septiembre, vota Isabela Candiotti, concejal, para continuar trabajando el San Justo que queremos. Hace 110 años que nuestro compromiso es tu seguridad. Acércate a nuestros puntos de venta y aprovecha las 3 cuotas sin interés en neumáticos. Michelin.
110 años en Argentina. Con Amor Indumentaria te invita a pasar por su local totalmente renovado para que disfrutes de toda la indumentaria femenina, masculina y de niños. También cuenta con el servicio de alquileres de trajes y sacos para esa ocasión especial. Escribinos al WhatsApp y mira nuestro catálogo de calzados. También encontranos en nuestras redes sociales. Ya salió el 23º Super Bingo de Tiro Federal. Sortea el 25 de noviembre de 2023. Premios principales: 4 sorteos de 1 millón de pesos cada uno, un sorteo de 2 millones de pesos y 4 autos 0 kilómetro que salen transferidos y asegurados con Seguros San Cristóbal de Ana María Barbero. Premios por cuota al día, de enero a octubre, 3 sorteos de 100 mil pesos cada uno y 2 bingos. Valor de la boleta, 20 mil pesos de contado o en cuotas de 2 mil pesos cada una. Pedilo ya. En el club, en la mutual o a tu vendedor amigo. Ya salió el Super Bingo 2023 del Club Atlético Tiro Federal, haciendo feliz a la gente. Cabañas Integradas Santafesinas remata en San Justo, Santa Fe. 500 reproductores Bradford, Brangus, Angus, Hereford y Brahman. El jueves 28 de septiembre, físico y por streaming en elrural.com. Flete gratis, plazo de venta hasta 210 días, remata o Farrell. Informes al 3624 25 7643 o al 3491 69 84 12 o bien al 3426 98 36 68. ¿Estás buscando renovar tu hogar? En A Todo Color Pinturerías tenemos la solución para vos. Presentes en 5 provincias del litoral argentino, te ofrecemos productos de calidad, precios únicos y un asesoramiento técnico exclusivo para cada proyecto que realices. Aprovecha todas nuestras formas de pago. No lo pienses más, la pintura para tu hogar está en A Todo Color. Pintamos con vos. Mini Mercado El Caracú, en nuestra nueva dirección, Francisco Angeloni e Italia. Carnes de primera calidad de pasturas naturales, los mejores embutidos, todo en nuestro mini mercado. Todas las tarjetas, utiliza billetera Santa Fe. Mini Mercado El Caracú, de Gustavo Gilardi, en nuestra dirección de Francisco Angeloni e Italia. Pensó en construir, piensa en Riboldi Materiales. Materiales, revestimientos, sanitarios, griferías, construcción en seco, amplia línea de productos metalúrgicos y materiales gruesos con nuevos. Además, contamos con la mejor financiación. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y plan Ahora 12 y seguimos con el plan de ahorro en materiales. En Becerra Muebles tenemos lo que necesitas para tu hogar: diseño, confort, tecnología. Financiación a tu medida hasta en 24 cuotas. Aceptamos todas las tarjetas de créditos y billetera Santa Fe. Te esperamos en Avenida Iriondo 2971. NACSA, Norte Agrocorredora, Sociedad Anónima, agroquímicos, semillas, venta directa de granos. NACSA, estamos en Ruta Nacional 11, kilómetro 563 y medio, teléfono 03498-426751. Mutual Belgrano, una mutual comprometida con la región. Comprometida con las personas y las instituciones, construyendo relaciones cercanas y duraderas, brindando servicios y beneficios directos. Una mutual, mutual. Pensando en hoy y en mañana, pensando en vos. Mutual Belgrano. Estamos. Bruno Beltrán, concejal junto a los vecinos e instituciones de San Justo. Unión Cívica Radical, juntos por el cambio. En Gaido Distribuciones te ofrecemos nuestras marcas oficiales directos de fábrica. Acércate a nuestro local, horario corrido, de 8 a 16. La mejor atención y asesoramiento. Tenemos también productos sin TAC, sin azúcar e integrales. Gaido Distribuciones, en tu hogar y en tu comercio.
qué jueves que tenemos en esta entrega de noticias realmente, todas las situaciones técnicas. Pero bueno, vamos a ir mejorando con el paso del tiempo. Vamos a continuar con todo el material. Tenemos que hablar de la inauguración del Salón de Usos Múltiples de la Casa Uno, fue en la jornada del día de ayer. Cargada de emociones y de felicidad. Bueno, hoy se hizo la inauguración de este espacio que es el Salón de Usos Múltiples, del espacio del hermanamiento San Justo con Arlú. Sí, realmente, volvemos a tener una casa propia, estaba en construcción y se cedió al jardín y ahora, bueno, se ve concretada una obra soñada, añorada por un montón de gente que trabajó para que esto se logre. Algunos ya no están, la mayoría sí, gracias a Dios, y bueno, disfrutarla y ponerla a disposición de todos los barrios, de todas las personas de los barrios, Pedrasoli, Fátima, Facundo Quiroga, Altos del Palmar, Parque, para que puedan disfrutar y desarrollar distintas actividades, ya sea recreativas, culturales, sociales, porque tenemos pensado que se use como salón de fiestas. Bien, y este acto permitió recuerdos de cómo se generó este hermanamiento. Sí, contamos con la memoria prodigiosa del senador Rodrigo Borla, que se acuerda hasta qué día era, si llovía, si no llovía, la fecha. Y bueno, y recordar, porque también estuvieron presentes socios, también gente que viajó, o gente que recibió a los italianos, así que bueno, un día de reencuentros y de muchas emociones. ¿Qué significa esto? ¿Es un paso más para la comisión? Totalmente, porque cuando se concretan las obras te impulsa a proyectar para el futuro y bueno, y teniendo lugar propio y muchas ideas de lo que se va a realizar acá y cómo se va a poner también a servicio del jardín de habas para las colectas de sangre y para los espacios Montessori que en este momento se desarrollan en el centro pero pueden eventualmente desarrollarse acá, nos impulsan, ¿no es cierto?, a trabajar más. Diría Riverito en un momento, a cruzar los dedos para que todo salga bien. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Buen mediodía. Buen día, ¿cómo andamos, Joaquín? Bueno, usted sale con el audio. ¿Usted? Yo, no sé. Todo muy bien. Perfecto. Matías. Hola de noticias. Oh, pero muy bien. Así estábamos fuera del aire. Bueno, para ponerle un poco de humor a un cierre de campaña. ¿Y sí? Si me lo ponemos humor. Creo que a veces la gente piensa del otro lado que todo es muy fácil y no es tan sencillo. Bueno, muy contento, agradecido, Joaquín, de que nos recibas, sí, justamente en este cierre de campaña. Creo que ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir en el marco de las primarias, de las generales, y bueno, más que nada era un saludo a la comunidad y fundamentalmente agradecerles porque nos hayan recibido. Disculpa por tanto bombardeo estos días, digamos, de campaña política. Y fundamentalmente, bueno, invitarlos a que nos acompañen. Primero que vayan a votar el domingo, que es muy importante. Tuvimos un buen número de votantes, 69% en el departamento el 16 de julio, queremos que ese 69 pase a un 74, 75%, que sería más o menos un valor histórico de votación, que es muy bueno para cada localidad y que es muy bueno para el departamento, y obviamente acompañando a Maxi Puyaro para gobernador, a Clara García para diputados, quien habla como senador, bueno, Nico como intendente y Matías que va a ser la lista de concejales. Anoche hicieron el cierre, acá estamos viendo algunas de todas las imágenes de la noche de ayer, con siempre ese fuerte respaldo de la militancia, senador. Sí, bueno, siempre casi folclórico, digamos, pero agradecerle porque había gente de San Justo y gente del departamento, donde un poco es también darle el espaldarazo a ellos, que tienen su lucha en cada una de las localidades. Hoy juntar 400, 500 personas en un evento político. Bueno, también parte de San Justo había viajado a Soledad porque estaba Maxi Puyaro cerrando la campaña electoral justamente en Soledad, que estábamos invitados pero no podíamos, digamos, estar en los dos lugares a la vez, fundamentalmente por una cuestión, digamos, de tiempo. Y bueno, agradecerle también a la gente que nos acompañó. Estamos trabajando muy fuerte en la fiscalización, estos días son para eso, fiscalización, los vehículos. Bueno, esta tarde estamos viajando a Pedro Gómezello, mañana estamos en Escalada a la noche, en Videla a la mañana. Y el sábado hay cuatro actividades que son de la gestión, que son de la función, que es el torneo de River Plate de San Martín Norte. Al mediodía tenemos un almuerzo que es tradicional, que es el día del empleado lácteo en la provincia.
ahí con los chicos del Club de Tregar, en lo que es Cinco Esquinas, ahí es donde se divide la Criolla y Bogotá Crespo. Después estamos en la Criolla, lo cual va a ser un nuevo encuentro por la conmemoración del aborigen americano, que se suspendió el día domingo por la lluvia, y terminamos después en un mate bingo que fuimos invitados por las instituciones de Colonia Dolores. Nicolás, bueno, haciendo referencia a esto, el domingo van nuevamente las elecciones, recibieron un fuerte respaldo en lo que fueron las pasos, en lo que fue, en este caso, uno mira los números de Unidos para Cambiar Santa Fe, los números que han, en completo, en conjunto, que han sumado. Sí, la verdad que es como tranquilizante y motivador, pero a su vez, bueno, es exigente, porque hay que sostener, hay que seguir trabajando fuertemente como lo hicimos. Por ahí, como decía Rodrigo, uno pide disculpas en nombre de la política, que nos parece importantísimo que exista, que pongamos en valor la democracia, que valoremos que este esfuerzo que hacemos nosotros de trabajar, ustedes de difundir, la gente de cansarse, de escuchar, ojalá no serían propuestas, de cansarse de escuchar por ahí propaganda, pero todos hacemos esfuerzo porque creemos en la democracia, vale la pena, porque después de esto sale el futuro de nuestra ciudad, de nuestro departamento, de nuestra provincia y un poco después de nuestro país, así que no le quitamos importancia, al revés, creo que vale la pena. Se lo dijimos a toda esta gente ayer, que le agradecíamos la presencia y que eran parte de esas personas que salen del estado de confort para ir por ahí a aplaudir o a acompañar o a poner un cartel o a repartir un folleto, acompañándonos a nosotros, y es un acto cívico. A veces le estamos pidiendo llegar al 75% de votante, imaginen lo que vale alguien que hace más que eso, que aparte de votar, pide el voto, acompaña, trabaja, pinta cartel. Entonces estamos muy agradecidos, porque bueno, ya en el caso nuestro, de Rodrigo un poco más, y nuestro, es mucho tiempo que hace que viene acompañándonos a nosotros tres, en mi caso del 2000, con Mati, los dos, del 2013, y bueno, orgulloso de esto que pasó ahora, que lo decíamos. Nosotros en las PASO fuimos cada uno con su propuesta dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe, y al mismo lunes demostramos como espacio a nivel provincial, departamental y a nivel ciudad, que podíamos cumplir con transformar eso en una propuesta única, que es la que hoy llevamos, con ese entusiasmo de que tanto a nivel provincial, departamental como local, tanto en intendente como en concejales, el espacio Unidos ganó las PASO. Y eso es lo que trabajamos todos juntos. Así que también agradecemos al resto de los partidos y que integran el frente, porque bueno, estuvieron todo este tiempo y estuvieron anoche también acompañándonos a nosotros, que de alguna manera nos toca encabezar, pero claramente somos parte de este gran equipo. Bueno, usted tiene para mostrar lo que ha hecho en la ciudad de San Justo, cuál es la idea que tiene como ciudad proyectada, ¿no? Porque está en funciones. En caso de ser elegido para la próxima gestión, ¿qué es lo que tiene pensado hacer? Nosotros como equipo, cada uno tiene su forma de ser, su forma de trabajar, y por eso somos equipo. Digamos, no todos pueden jugar de 9, ni de 5, ni de arquero, digamos. Y creo que todos tenemos para expresar y para mostrar lo que hicimos en cada uno en su función, digamos, y de eso se trata los progresos que hemos tenido. En este caso tenemos una expectativa muy alta de volver a lo que nos pasó, en mi caso, con la provincia del 2015 al 2019, ¿no? A tener un gobierno como el de Miguel, que trabajábamos juntos, digamos, y que encontrábamos programas para llevar adelante las propuestas que atan desde el Consejo, la Ciudad y la Senaduría. Nosotros como ciudad, si decidimos seguir, es porque estamos muy conformes con lo que venimos haciendo, pero a su vez sabemos que falta y hay mucho para terminar y para mejorar, y que nos encuentra justo en la concreción de por ahí las obras más trascendentes de nuestra historia, en el caso de la gestión, y bueno, consideramos que tenemos que terminarlas, que consolidarlas en todas las áreas, no solamente las obras, y por eso digo, no podemos dejar el polo universitario recién lanzado cuando tenemos que concretar historias como esa y tantas similares de las cuales nos hemos hecho responsable en conjunto, inclusive con otras instituciones. Es eso lo que tenemos para ofrecer. Prometer no prometimos nunca. Nosotros hemos escrito propuestas con Mati desde el primer día, en esos folletitos que todos tenemos guardados, y las hemos podido cumplir en todo este tiempo, y es lo mismo. Digo, mostrar que pudimos decir, hacer, cumplir,
y que bueno, creo que eso yo decía regla de tres simple, digo, es muy sencillo. Vos, si en tanto tiempo pudiste hacer todo esto, y bueno, multiplicarlo por los años que te quedan, haremos lo mismo proporcionalmente y más, porque todos aprendimos y hoy estamos escuchando mucho a la gente, que eso es muy importante para corregir lo que evidentemente hay cosas que tenemos que corregir, ¿no? Matías, para acompañar a Maximiliano, a Clara, a Rodrigo, a Nicolás desde el Consejo, pensando en la ciudad que ustedes imaginan como equipo político, porque ustedes, cada uno tiene su forma de trabajar, pero son un equipo político. Sí, así es. Bueno, el principal objetivo es que Maxi Puyaro, lógicamente, pueda ser gobernador. Está todo encaminado para que así sea. Bueno, lo sostiene con su gran trabajo, con su trayectoria y fundamentalmente con su compromiso, porque como decía anoche Rodrigo, en marco Maximiliano terminó la campaña a senador nacional, ya retomó la campaña para ser gobernador de la provincia y eso quedó demostrado y la gente lo pudo palpar. Creemos que vienen tiempos muy buenos tanto para el departamento como para nuestra ciudad, como también lo decíamos anoche, van a llegar muchas obras, van a llegar muchos programas y el Consejo tiene que estar en consonancia justamente con el municipio, pero fundamentalmente con la provincia, porque muchos de esos proyectos, de esas obras, van a tener que ser aprobadas por el Consejo, nosotros autorizar a Nico para que pueda llevar adelante las gestiones, y por eso estamos trabajando fuertemente para que, bueno, en el Consejo o nuestra lista pueda tener la mayor cantidad de concejales. Siempre digo que cuando vos tenés mayoría en el Consejo, tenés también mucha más responsabilidad, sí. Eso es una realidad. Y nosotros lo hemos demostrado porque muchos años hemos tenido mayoría en el Consejo y siempre hemos trabajado con mucha responsabilidad, acompañando lo que nos parecía que estaba bien, dialogando con el Ejecutivo en lo que se podía mejorar, porque lo que nosotros pregonamos desde este espacio es siempre digamos, el diálogo y creemos que en todo proyecto siempre se pueden encontrar puntos de contacto para que el proyecto pueda ser superador. O sea, siempre tenemos o estamos parados en la vereda de la construcción y no de la destrucción, y en ese sentido, bueno, es que nos van a encontrar en el Consejo y en el caso mío, y ojalá que pueda también acompañarme Giorgi y por qué no Manuel. La idea es bueno, mantener justamente esta coherencia de trabajo y ser, como te decía recién, coherente, digamos, con los proyectos que llegan y con la importancia que tienen para la comunidad, porque no debemos perder de vista que detrás de las decisiones que tomamos nosotros están los vecinos, y en la demora que también tenemos nosotros en resolver determinadas cuestiones, están las demoras en las soluciones a la problemática de la comunidad. Así que bueno, vamos a seguir trabajando fuertemente, no vamos a cambiar absolutamente nada. Como bien decía, cada uno tiene una forma de trabajar que es diferente, también son diferentes los ámbitos de competencia, no es lo mismo ser ejecutivo que ser legislativo, pero dentro de lo que nos compete a nosotros, bueno, vamos a seguir trabajando con la mayor responsabilidad y compromiso. Senador, ¿qué mensaje le deja al... Y antes de eso, voy a preguntar, ¿no? Porque, digamos, tiene su trabajo en la ciudad, está trabajando por Maximiliano Puyaro, por Fabián Bastía, por Clara García, por Matías, por Nicolás. Digo, pero tiene un trabajo departamental donde los números dicen que pueden recuperar comunas. ¿Cómo está? Bueno, creo que va a ser una elección muy cerrada en muchas comunas. Creo que, a ver, fueron también elecciones donde ganamos por poco, pero donde no gobernábamos. El caso, bueno, ahora vamos a Gómez Ello, 50 votos, quedamos abajo, 24 votos en San Martín Norte, 10 votos quedamos abajo en Videla. Creo que Aramayón fue muy contundente, casi 170 votos arriba, que eso no ocurría, por lo menos yo nunca había visto una elección de tanta diferencia en una primaria, menos en una, tampoco lo había visto en una general. El triunfo de Tío Tión en La Criolla. Bueno, pero esta es otra elección, creo que otro escenario. Bien lo dijo Maxi, no ganamos nada. Hoy la encuesta para Maxi, la que menos le da, le da 11 puntos de diferencia, la que más le da 25 puntos de diferencia. Antes siempre, digamos, en La Nación Infobae, la tapa del diario, eran la posibilidad de que sea una elección histórica en la provincia de Santa Fe, donde un gobernador supere los 900.000 votos. Yo, sinceramente, por respeto y porque creo en la democracia, hay que esperar el sábado a 6 de la tarde, que nadie ha ganado nada, ni el concejal, ni el intendente, ni el senador, ni los diputados, ni el gobernador. Lo que sí, el trabajo hecho, no improvisamos, y también queremos a la gente informar, porque estos días hablo mucho de Puyaro, yo lo veo muy consolidado lo de Maxi, pero Maxi necesita, por un lado, la Cámara de Diputados. Anoche veíamos por YouTube que salió una publicidad de Maxi Puyaro con una diputada atrás que no es la cadeta de él,
una empresa que la provincia había contratado en el año 2020, está haciendo publicidad engañosa en la candidatura a diputados provinciales. Aclarar, que quede claro, ahí, como decíamos ayer en el acto, la U es la U de Maxi Puyaro y es la U de Clara García. Porque en la Cámara de Diputados, cuando en esta elección, por nuestra constitución de 1962, el partido que gana pone 28 diputados. Sí. Y los otros partidos se reparten en el sistema de ONU. ¿Qué quiere Perotti? Aparte de no haber hecho nada en 4 años como gobernador, no dejarle hacer nada los 4 años de Maxi Puyaro trabando en la Cámara de Diputados. Por eso es, no sé si es tan importante que lo voten a Rodrigo Borla, es muy importante que lo voten a Maxi Puyaro y más importante que lo voten a Clara García para darle gobernabilidad a Maxi Puyaro. En el Senado igual, estamos con 4 o 5 departamentos que estamos luchando en la elección, no es tan sencillo. Y obviamente también el territorio, por eso es importante el intendente, por eso es importante el concejal, por eso es importante el presidente comunal. Ayer se leyó en el acto un comunicado del foro de intendente y presidente comunal de radicales de apoyo. Y no lo quiero olvidar, anoche está la presencia de Germán Falo, que me estuvo acompañando, que fue precandidato en la primaria a senador, la presencia de Jenny Bodero también, que nos estuvo acompañando, no solamente anoche, en todo este recorrido como Germán, no olvidarme de la gente de la UCD, como el caso de Juan Carlos Bonchanenco y el caso de Néstor Villada. Bueno, me acompañó a conducir Florencia Bacarolo, que fue representante del PDP en el departamento. Bueno, Bruno Beltrán, con Carolina Tongato, también representante de un sector del radicalismo dentro de Unidos para Cambiar. Me parece que lo que se hablaba de Unidos para Cambiar, realmente pudimos, después de la primaria, transformar en una realidad. Bueno, anoche Matías, cuando hablaba en la lista de concejales, Matías, Giorgi, Manuel, Carolina Tornato, Corti, Carolina Estrella, bueno, un poco ahí resume que es Unido para Cambiar Santa Fe, quedó plasmado para este domingo en la futura elección. Ojalá que tengamos suerte, pero repito, fundamentalmente esto, Maxi creemos que va a ser el gobernador, necesita gobernabilidad, esa gobernabilidad pasa porque Clara García gane la elección de diputado, por tener la mayor cantidad de senadores posible y por darle sustento territorial con los intendentes, presidentes comunales y concejales. Matías, el mensaje final suyo. Bueno, en primer lugar, el agradecimiento a toda la comunidad. Bueno, lo hemos estado bombardeando estos últimos días, últimos meses, porque también se juntó un poco lo que fue la elección nacional con la elección provincial. El agradecimiento por el acompañamiento, el compromiso de dejar y poner lo mejor de nosotros en el caso que nos toque llegar al Consejo Municipal. Pedirles que vayan a votar el domingo. La verdad que estamos viendo que hay mucha gente que todavía no sabe que el domingo hay elecciones y sabemos que la elección es la herramienta que tenemos todos los ciudadanos para poder elegir a las personas que nos van a representar y las que van a tomar las decisiones por la comunidad. No es un tema menor que elijamos el gobernador en la provincia. Creo que eso tendría que ser la mayor motivación para el ciudadano, sobre todo cuando hemos vivido 4 años de desidia por parte del gobierno provincial y desatención, por lo menos a lo que fue aquí la ciudad de San Justo y muchas comunas del departamento que no son del mismo signo político que el gobernador. Y fundamentalmente, bueno, como dije recién, agradecerles también a la lista de candidatos a concejales, a quienes me acompañaron como precandidato en su momento, pero también a esta lista de Unidos para Cambiar Santa Fe, que demuestra que esta es una unión real, no es una unión circunstancial para poder ganar una elección, y quedó demostrado porque nos hemos juntado con todos los integrantes de los espacios, aquellos quienes están y quienes no están en las listas, para armar la propuesta de campaña. Lo hemos contado con Nico, porque consideramos que esa propuesta también tiene que tener sustento por parte del municipio, porque es quien después va a tener que promulgar esas ordenanzas. Creo que hicimos un camino responsable y que nos mantuvimos en la línea que dijimos de primer momento, de hacer una campaña propositiva, basada en propuestas, y ahora, bueno, queda liberado al vecino, que elija a quien considere que mejor lo puede representar, pero remarcamos esto, que vayan a votar. Tenemos que aumentar lo que es el porcentaje de electores para este domingo, siempre lo digo, por la salud de la democracia. Así que bueno, también agradecerle a ustedes, Joaquín, por la oportunidad, por permitirnos hablar libremente. Aquí no hay libretos previos, sino que uno viene y expresa lo que siente y lo que piensa, y eso también es muy importante para que la gente pueda conocer qué es lo que pensamos y qué es lo que vamos a hacer en el caso que nos toque continuar en el Consejo. Intendente y candidato al mismo cargo, su mensaje. Bueno, un poco para no, obviamente me sumo a todo lo que dice, a lo que dice Mati, porque bueno, muy claro que en ese trazo grueso
de todo lo que hacemos, más allá de los roles que cumplimos, está la propuesta nuestra. Y desde ese lugar, celebrar y la verdad transmitir con tranquilidad y con felicidad haber sostenido una manera de hacer campaña, una manera de proponer, una manera de aguantar también la crítica infundada, la mentira, la ofensa y no contestando, no es fácil. Y sin embargo lo hemos sostenido, ya van 10 años de una estrategia que es la que nos trajo hasta acá y creo que es el ejemplo que podemos dar. Así que no es menor terminar invicto nuevamente, otra vez más la campaña en eso. Y después dejar que cada uno haga como quiera las cosas y que la gente elija el domingo si quiere esto, la verdad, la propuesta, los hechos, la honestidad, la no ofensa, el respeto por el otro, el ejemplo a los ciudadanos y a los jóvenes sobre todo, o lo otro, ¿no? La mentira, el incumplimiento, la ofensa que bueno, en ese caso le pedimos por ahí disculpas a nuestra familia porque son las que más sufren. Nosotros como que te vas haciendo de una coraza, escuchás lo que tenés que escuchar, pero bueno, a mí me tocó justamente, yo lo decía anoche, que Meli está en el viaje frontera, los chicos están en Santa Fe, pero el resto de nuestros familiares y amigos están acá, así que se queden tranquilos, no vamos a contestar, el domingo, y no con la palabra, sino con las urnas, ojalá que la gente vuelva a elegir como viene haciendo. Así que agradecerle a la gente que nos viene eligiendo hace tanto tiempo, a Rodrigo más que nosotros todavía, y que hoy traslade esa elección por nosotros a Maxi y a Clara, y que podamos hacer una línea de trabajo para el futuro y agradecerle todo lo que han trabajado y acompañado nuestras propuestas, tanto a los partidarios, a la gente que está cerca nuestra, a nuestros equipos, a ese gran equipo que hacemos cuando nos ponemos a trabajar, a los que van a fiscalizar también el domingo y trabajar para que una vez más tengamos fiscales generales, fiscales por mesa y todo el equipo de trabajo a disposición que por un lado es folclore, como decía Rodrigo hoy, pero también es parte del respaldo, es lo que siente uno que no tenemos ideas particulares sino que representamos a una gran mayoría. Y bueno, como decía Mati, gracias a usted también por la difusión, porque bueno, hoy por hoy la realidad, que es lo que anoche decía Rodrigo, que es lo que nosotros hacemos, sin los medios, las redes sociales, digo, no todo el mundo recorre las ciudades o recorre el departamento y puede ver, y que nos ayuden a mostrar hechos concretos palpables, como es lo que hemos hecho nosotros, es muy importante, y siempre sin coartarnos la libertad de expresarnos. Así que bueno, celebrar la democracia y transmitir esta felicidad de la manera de hacer las cosas. Realmente nos llenamos de orgullo de poder sostenerlo, aunque sea más difícil, como dice la Biblia, es el camino más largo, el del bien, el del mal es cortito, un videíto hago, armo una mentira, la traslado, el camino corto no lleva a ningún lado, el nuestro es el largo, es el del trabajo, el del equipo, el de la idea de unidos, que bueno, ojalá el domingo nos vuelva a encontrar con un triunfo de punta a punta, encabezado por Maxi, fortaleciendo lo de Clara, José, Dionisio, Fabián, con esta lista de diputados tan importante para nosotros, y bueno, obviamente sostener el departamento, ganar esas comunas, las que tenemos y las que se aspiran a tener, y bueno, obviamente sostener la ciudad y el consejo, como decía Mati. Es muy importante el respaldo. Digo, porque es tan importante la elección de concejales, nosotros tener mayoría en el consejo es que no se le quite la cuadra de adoquina al Instituto 20 y a los vecinos de Barrio La Florida como esta semana por un capricho preelectoral. Es eso nomás. Seguramente después el consejo va a ser como dijo Mati, la ciudadanía va a juzgar como voto y van a votar bien, no van a votar en favor ni de Nico ni de nadie en especial. También por eso las expectativas concejales son muy importantes para nosotros. Bueno, si llegamos hasta acá vendiendo limones, como decimos siempre, seguiremos, no vamos a vender naranjas a esta altura, somos lo que somos, y así nos viene eligiendo, así que muchísimas gracias por eso. Senador, el mensaje final. No, bueno, sumamos lo de Matías, a lo de Nico, gracias Joaquín, gracias a todas nuestras familias, a nuestros amigos, a las personas que por ahí padecen un poco lo que es una campaña política, uno ya viene hace mucho tiempo, ya tiene el lomo curtido, yo cada vez que empiezo una campaña me apoyo mucho en alguna frase, como decía Gandhi, el que pierde la paciencia pierde la batalla, entonces no hay que, como decía Nico, seguir trabajando. A ver, sabemos que uno puede dar respuestas, sabemos que por ahí no se pueden dar respuestas. Las campañas, hoy por hoy, cuando recorremos las calles, nos pasaba el otro día en La Criolla, nos decía la gente, cada candidato debería decir sus propuestas y que la comunidad después elija las propuestas que ellos quieren para su localidad,
para su departamento, para su provincia. A veces se transforma en un, como dice Nico, en un videíto, en un... La computadora, pero nunca la tecnología le va a ganar a la humanidad. Vamos a dar un ejemplo, que si se infartaba, Manuel me decía, y no estaba el doctor Morales enfrente y lo asistía, el fémur no lo iba a salvar. Bueno, pasa lo mismo también con la educación, pasa con la seguridad, pasa con la justicia. El recurso humano, nunca, la humanidad nunca va a ser reemplazado por lo virtual. Uno no puede esconderse y decir cualquier cosa. Seguramente después del domingo, si sale todo bien, vamos a dar una aclaración, fundamentalmente de datos específicos, lo que hemos padecido en el departamento. Y yo quiero decir una sola cosa. Cuando me tocó ser intendente, Ana Clara Ludueña decía, obras son amores, lo demás son buenas intenciones. Y cuando nos tocó gobernar con el mejor gobernador que tuvo esta provincia, que fue Miguel Lipchi, Cara García es su pareja, que lo acompañó todos los últimos días, desgraciadamente hoy estaría vivo, estaríamos discutiendo quién es el gobernador de la provincia de Santa Fe. Hicimos la ruta 61, la ruta 62, la ruta 39, la ruta 56, el puente en escalada, el instituto número 20, llevamos a cabo el jardín 94, la escuela botánica en Pedro Gómez Tello, obra eléctrica en todo el departamento. Con Antonio Bonfatti, en su último periodo, la obra eléctrica más importante de la provincia. En el norte fue el gobernador Crespo, repotenciamos San Justo de 15 a 30 megavatios, se repotenció San Javier de 15 a 30 megavatios, se repotenció Calchaquí de 15 a 30 megavatios, la nueva línea San Justo Saralegui, la nueva línea Videla-Laré, la agencia de la EPE en Videla, la provisión de elementos para los centros de salud, la entrega de ambulancia, el doble, más del doble de entrega de patrulleros. Hoy el Estado nos abandonó, Perotti nos abandonó, estamos abandonados en un momento de desesperación de algunos sistemas. Hablando de, bueno, tuvimos que comprar una ambulancia en escalada con recursos de la comuna, tuvimos que reparar una ambulancia gracias a la gente del Secuí aquí de San Justo, tuvimos que destacar una ambulancia de un galpón en Colonia Olé y poner en funcionamiento. El 20 de junio del 2021 se chocó la ambulancia de Beli Pintado, se mató una persona que iba arriba, atrás de la ambulancia, acompañando a un paciente y nunca más la recuperamos. Representamos en la legislatura a una provincia que es un ejemplo en el contingente de las provincias de la República Argentina. Esta provincia, y se lo decía Maxi anoche, que me llamó después del acto de Soledad, porque no sabía que nosotros éramos por familia de Soledad, decía Maxi, vos pensá que dentro de 72 horas puedo estar sentado en el sillón que se sentó el brigadier general Antonio López, patriarca de la Federación, la única provincia donde peleó San Martín, la provincia donde Belgrano hizo por primera vez la bandera de la Argentina, la provincia donde tuvo la comunidad, la primera comunidad organizada agrícola en Esperanza, la provincia de 1912, el grito de Alcorta a los pequeños productores, la provincia de la comunidad organizada de los pueblos judíos, como es Palacio Moisés Ville. No es una provincia más, es la provincia de que de 1853 se llevaron a cabo todas las constituciones. Yo siempre lo decía, cuando un senador nacional, cuando un diputado nacional y ahora cuando un gobernador se sientan en su banca, tienen que respetar a esa provincia que se llama Provincia Invencible, porque General López a todos aquellos hombres de la independencia más importante los venció, a los Balcarce, a los Rondó, a los Lavalle, a los Dorrego. Tenemos que darle, no regalarnos como nos regalamos con Perotti al Poder Central y fundamentalmente ahora más pedirle a Maxi que sea el representante que defienda los intereses de Santa Fe. Santa Fe transfirió el 13,2% de recursos y recibió el 6%. Santa Fe es una provincia con un potencial enorme. Saquemos la pata de la cabeza a los productores, saquemos la pata de la cabeza al industrial, saquemos la pata de la cabeza al comerciante, al hombre de los servicios. 800.000 pesos recibió la sociedad rural de aporte de la provincia para un evento histórico que vivió San Justo. 800.000 pesos. Ni vergüenza tienen. Yo de vergüenza ni hubiera ido a recorrerla. Pero bueno, hemos padecido 4 años de tristeza, 4 años de abandono. Con Maxi Puyol lo vamos a recuperar. Y para terminar, digo que es necesario recuperar fundamentalmente el sentido común en el gobierno. Y en sentido común lo tenemos a Maxi, que es un ciudadano que tiene parte de su familia en nuestra ciudad y que seguramente podamos recuperar ese Boeing que era Lipchi, pasamos a un Fiat 600 fundido, que era Perotti, tenemos que recuperar ese Boeing nuevamente con Maxi Puyaro. Termino la campaña acá, aparte, un beso grande a Conrado, que es su cumpleaños, cumple 15 años, así que bueno, él nació en La Doma, él nació el 7 de septiembre del 2008, en La Doma, estábamos en el acto de La Doma,
termina el acto, me bajo la goma, me voy a San Marcos, nace Conrado, me vuelvo a la goma, Miner llegaba ese 7 de septiembre del 2008, recorriendo con Miner y volví de nuevo al sanatorio a visitarlo. Así que, Conrado, un feliz cumpleaños, te quiero mucho. Muchas gracias por venir, muy amable. ¿Eh? Gracias a ustedes. Gracias a vos, Gil. Nos encontramos el domingo en el programa especial. Muchas gracias. Anoche generamos material, en este caso la comuna de Ramallón. Martín Truchet charlaba con nosotros. Estamos acá apoyando a todos los candidatos del departamento, al senador Rodrigo Borla, a Maxi Puyaro y a Clara García. Se vienen las elecciones del día domingo, tuvieron un fuerte respaldo su lista en Ramallón en las elecciones primarias. Sí, sí, de verdad quedamos sorprendidos por el caudal de votos que sacamos, la diferencia con nuestro contrincante y estamos muy confiados para el domingo, para aunque sea recuperar más votos y que la gente nos apoye para tener una buena gestión de 2 años. ¿Cuál es la idea que tiene Martín Truchet con el grupo de trabajo en caso de que la ciudadanía de Ramallón los termine eligiendo? Mira, lo primero que nosotros queremos es tener una comuna ordenada, una comuna donde podamos mostrar los números, que la gente sepa, que la gente participe de la gestión nuestra, que ellos sepan, porque eso es plata de todos nosotros, no es plata de Martín Truchet ni de otros. Así, lo que queremos es transparencia primero y bueno, y después mejorar un montón de aspectos que está pasando en la comuna de Ramallón, ¿viste? Bueno, y en cuanto a otras ideas de obras para llevar adelante en la comuna, en la localidad, ¿qué crees que le está faltando? Mira, a Ramallón, te digo uno de los casos, el plan de vivienda, que hace 20 años que no hay un plan de vivienda en Ramallón, en la época de mi viejo, así que queremos pelearlo, eso lo dijimos a Maxi, que lo primero que queremos es sacar un plan de vivienda, que no queremos mucho tampoco, un plan de vivienda donde va a traer trabajo al pueblo, a la gente, y bueno, y que nosotros crezcamos como comunidad, ¿viste? En Ramallón. Después tenemos muchas ideas para hacer, el tema es los presupuestos que manejemos en ese momento, ¿viste? Pero tenemos que recuperar, tener 3G o que sea, porque no tenemos señal de teléfono, seguir remodelando todo lo que es el ferrocarril, recuperar el salón del ferrocarril para que haya un salón municipal para distintos eventos en el pueblo. Viste, seguir con cordón cuneta, el ripiado, se abandonó todo año en los caminos rurales, que eso es mucha plata lo que lleva, y bueno, queremos a poquito ir recuperando ese tema y bueno, y tratando de lo que consigamos hacerlo. Exactamente, habló de algo muy simple, ¿no? No tener por ahí señal para el celular. Eso es algo en estos momentos, algo primordial, ¿viste? Porque ahora todo por teléfono, se maneja todo por celular, todo por sistema, y se nos corta la luz y quedamos sin cosas, porque tenemos internet, ¿viste? Y se nos corta la luz y nos quedamos sin nada, ni señal ni nada. Así que eso es lo que queremos luchar. Bueno, con la presencia del senador permanentemente en la localidad de Ramallón, también lo fue a acompañar y los visitó Maximiliano Puyaro. Sí, gracias a Dios que nos llamó la atención, que Maxi fue 2 veces al pueblo a visitarnos. Gisela Escalga también fue 2 veces a visitarnos. El senador siempre presente con nosotros, ayudándonos en todo, en todos los pedidos que le hicimos de gente, nos ayudó, nos dio una mano. Fabián Bastida también nos dio una mano siempre a disposición. No nos podemos quejar del apoyo que tuvimos para esta campaña. Bueno, vamos a irnos al próximo contacto rápidamente, si le parece, señor director. Ya está en pantalla. Ahora sí nos escucha bien, Rubén. Perfectamente. Bueno, muchas gracias. Nosotros también lo escuchamos perfecto. En primer lugar, le pedimos disculpas. La nota estaba programada antes. Tuvimos un inconveniente de audio, pero lo hemos podido solucionar. Y bueno, de paso el senador dijo, ¿me puede escuchar, Rubén? Y estuvo charlando un par de minutos con usted. Sí, es un amigo, Rodrigo. Un amigo de mucho tiempo. Hemos hecho algunas campañas electorales juntos. Así que cuando yo fui candidato a gobernador, y Rodrigo era también, no me acuerdo si intendente, candidato en su momento a senador provincial, así que sí, un amigo. Bueno, Rubén, el domingo son las elecciones generales, ¿por qué la gente en la lista de diputados tiene que buscar nuevamente a Rubén Giustiniani para que lo acompañe? Porque nosotros hemos demostrado honestidad y trabajo siempre, porque tenemos una trayectoria en defensa de los intereses de la gente, del productor agropecuario, del productor industrial, de quien trabaja todos los días, porque hemos defendido la educación, la salud, porque hemos trabajado en función de una provincia que se merece un presente mucho mejor. Nosotros
estamos demostrando en todo nuestro trabajo de cuidar el bolsillo de la gente. Por estos días se ha dado lo que veníamos planteando hace tiempo, que se congele estos aumentos tarifazos que veníamos teniendo en los servicios públicos, en luz, en agua, que podamos darle un alivio a ese inquilino que le cuesta tanto poder renovar un alquiler que se le va por las nubes producto de la inflación, eliminando el impuesto al sello en los contratos de alquiler. Por eso nosotros creemos que cada voto en la boleta de diputados provinciales a igualdad es un voto positivo, es un voto ganado, es un voto de esperanza. Tema salud, ¿qué ha hablado? El tema salud merece un tratamiento en una realidad donde vemos que después de la pandemia, que nos dejó muchas enseñanzas y a pesar de eso no ha sido prioridad. En el gobierno provincial hemos visto centros de salud que no tienen los insumos necesarios. Vemos que todavía los médicos tienen que hacer medidas de fuerza para reclamar salarios que estén por encima de la línea de pobreza. Vemos que no hay pediatras en los efectores de salud. Vemos que necesitamos un presupuesto de salud que dé respuesta a las necesidades a lo largo y a lo ancho de la provincia. Necesitamos ambulancias en cada uno de los de las ciudades de todos los departamentos de la provincia. Ley de educación que mencionó Rubén. Y ley de educación es una vergüenza que Santa Fe todavía no la tenga. Es una vergüenza que Santa Fe sea la única provincia del país que después de más de 17 años que se sancionó la Ley Nacional de Educación, Santa Fe todavía no pueda tener una ley que garantice una política de Estado a mediano y largo plazo, más allá del color político de quien gobierne, que garantice infraestructura escolar, las escuelas en condiciones, salarios justos a los maestros y que garantice jardines de infantes de 3, 4 y 5 años. Para eso necesitamos una ley de educación provincial. Hemos trabajado precisamente con el senador Borla, que era presidente de la, o es presidente de la Comisión de Educación del Senado, junto con la Comisión de Educación de Diputados, y debemos poner eso como prioridad para el próximo periodo, para que podamos tener a la educación como una prioridad en las metas de cualquier gobierno. Rubén, también dentro de todas las propuestas para volver a ser reelegido en la banca de diputado, dijo de sumar transparencia. Sí, porque la política se ha alejado de la gente, porque eso que significa rendir cuentas ante el ciudadano todos los días, muchas veces no se hace. La gente identifica a la política con mucha opacidad. Fíjate, Joaquín, que nosotros aprobamos varias veces la posibilidad de una ley de derecho de acceso a la información. La política debe abrir puertas y ventanas, porque la desconfianza del ciudadano de a pie hacia la política es porque ve a la política muy oscura, es porque ve que su realidad personal le va mal, porque la situación económica cada vez se hace más compleja y más difícil, y que a la política le va bien. Debemos recuperar la ejemplaridad en política, una política que sea austera y una política que sea transparente. Necesitamos volver a eso para reconstruir la confianza de la gente en la política que hoy se ha perdido. ¿Cuál es el mensaje final que deja para San Justo, la localidad de Videla, y para todo el mundo que está mirando el programa en YouTube y en Facebook? Para San Justo y toda esa región, que ha sido golpeada por una de las sequías más largas de las últimas décadas y que ha visto que la ayuda del gobierno provincial llegaron en cuentagotas, que necesitamos un Estado presente. Necesitamos
concurrir a votar el próximo domingo. Es muy importante que la gente participe del acto electoral. Sabemos que está cansada, sabemos que ya tuvo dos turnos electorales, sabemos también que hay que acortar eso, ese gasto en política que se produce en elecciones que empezamos en febrero y terminamos en diciembre. Por eso estamos proponiendo la eliminación lisa y llana de las PASO. Sabemos que la gente tiene que ir a votar con expectativa, el voto sirve para premiar o castigar a quienes cumplieron su deber, premiarlos, o a quienes mintieron en campaña electoral, castigarlo con el voto. Pero que concurra a votar y que votar en diputados, en la boleta naranja, el sello naranja, que encabezamos junto con Agustina Donet, la lista de igualdad, es un voto positivo. Le agradezco y volvemos a decir, reiterar lo mismo, estaba programada la nota para otro horario, gracias por aguardarnos, gracias por entendernos, ha sido muy amable, lo esperamos cuando ande por la ciudad de San Justo, muy amable. Va a ser un gusto, buenas tardes. Gracias. Rubén Giustiniani en el piso, en vivo con nosotros en esta entrega de noticias. Y continuamos. Hoy es día cierre de elecciones, cierre de campañas en realidad. Marcelo Lewandowski, el candidato a gobernador de la provincia de Santa Fe. El tema de viviendas va a ser un elemento fundamental para nosotros. La construcción de 45.000 unidades que queremos llevar adelante para todos los santafesinos. Sabemos que es uno de los graves problemas que tienen tanto los santafesinos como todos los argentinos. ¿Cómo vamos a hacer este plan? Vamos a hacer un fondeo específico en donde vamos a trabajar con cooperativas, con mutuales, con sindicatos, con empresarios. El objetivo es que lo que gastás en una cuota de un alquiler lo puedas usar para pagar la cuota de tu propia casa. 45.000 viviendas, si ese es el objetivo. Queremos ser quienes, desde el 83 para acá, que quede el distintivo de que vamos a ser el gobierno que más viviendas hace. Quiero que sepas que de uno de cada cuatro dólares que exporta Argentina salen de la producción santafesina. El campo, la industria, la economía del conocimiento y todas las alternativas que podamos brindar para crecer, para generar desarrollo en cada una de las poblaciones. Para eso tenemos que tener infraestructura. Vamos a continuar con el plan que se está desarrollando con gas, con electricidad, con las rutas, con los caminos de la ruralidad, que en las zonas del campo ha generado tan buen rendimiento y un alivio para los productores. Pero también necesitamos que la mano de obra sea calificada. Por eso a nuestros jóvenes vamos a incentivar con el estudio robótica e informática. Las fábricas están pidiendo que la mano de obra capacitada que pueda servir a su personal la necesitan y tienen ese cuello de botella. Sabemos de los problemas que existen. La seguridad es un talón de Aquiles desde hace varios años, sobre todo en el Gran Rosario. No lo negamos, no lo ocultamos, no lo ponemos bajo la alfombra. Por eso el domingo nosotros decimos no solamente los planes, no solamente las iniciativas, no solamente las ideas. Hay que mirar las conductas que hemos tenido, quienes han establecido en su función conductas irreprochables y quienes han dejado mucho que desear. Y en donde uno, cuando tiene que defender quienes están dentro de la ley, los defiende. Los que están fuera de la ley no se protegen y esa es una gran diferencia que al poner la crucecita el día domingo, usted le pido que tenga memoria y piense en la película que venimos viviendo. Nos vamos a la pausa, señor director, ya regresamos, nos queda material también que vamos a seguir compartiendo en esta entrega de noticias. Ya venimos. El 10 de septiembre, votá el espacio elegido por los santafesinos. Votá la U. Votá Unidos para Cambiar Santa Fe. Con Maxi Puyaro, gobernador. Rodrigo Borla, senador. Nicolás Cuesta, intendente. Y Matías Borla, concejal. En La Pasión te esperamos para disfrutar la gastronomía que nos caracteriza. La Pasión Parador Bar Comedor, Ruta 11 y 9 de Julio. Celulares para reservas 455-390, 420-330. La Pasión Parador Bar Comedor.
Cabaña El Retiro presenta su remate anual 15 de septiembre. 40 toros Braford, 100 vientes Braford. Remate presencial y vía streaming. Plazo 90 días macho, 60 días hembra. Predio ferial Emilia. Cooperativa Guillermo Lehmann. En Supermercados SIC tenés un 10% de descuento todos los días abonando tus compras con tarjeta del programa Alimentar. Recordá que con esta tarjeta solo está autorizada la venta de productos comestibles y bebidas sin alcohol. En el SIC, con tarjeta Programa Alimentar, no solo podés comprar, sino que también ahorrar. Promo válida en todas nuestras sucursales. Centro Integral de Compras. Siempre cerca tuyo y de tu economía. Desde 1987, solo un objetivo. Fue la guía, reencontrarnos en el tiempo con el mismo empuje y con los mismos anhelos. Para dar buenos frutos a usted y su entorno. Euclides Tomatis Inmobiliaria, Belgrano 2374, teléfono 03498 428100, San Justo, Santa Fe, www.inmobiliariatomatis.com. Euclides Tomatis Inmobiliaria. No vendemos casas, acercamos hogares. Jazz y Viajes, de Miguel Batalla, te ofrece paquetes para conocer Argentina y el mundo viajando en colectivo, avión o crucero. Jazz y Viajes, teléfono 03498 420544. Te esperamos en Batalla de Tucumán, 2405, casi Belgrano, San Justo, Santa Fe. Encontranos en las redes como arroba Jazz y Viajes. Estudio Contable María Esther Lamota, contadora pública nacional y especialista en contabilidad y auditoría en pymes. Matrícula profesional 17601. Instagram arroba mel.estudiocontable. Celular 3498 40 28 44. Estudio Contable María Esther Lamota. Servicio profesional. San Justo, Santa Fe. Manuel García Porta, concejal Juntos por el Cambio, trabajando en equipo por el progreso de San Justo. Abel Orlando Verga, sembradoras, cosechadoras, pulverizadoras de arrastres, tolvax, mixer, maquinarias y repuestos. Abel Orlando Verga, San Justo y Reconquista. Panadería Nano, pan, bizcochos, facturas, pan integral, pizzas integrales, pizzas listas, fiambres, bebidas, carbón, leña y artículos de limpieza. Urquiza 2338, teléfono 444576. Bueno, qué jornada que tenemos este día. Pero vamos a cerrar bien, ¿eh? Todavía nos queda algo más de material. La profe Carolina, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo buen estás, mediodía? Joaquín, muy bien. ¿Qué cuenta? Acá estamos muy contentos porque vamos a volver a hacer la segunda milonga aquí en San Justo, taconeando con la morocha en San Justo. Y bueno, como los tenemos mal acostumbrados, que la otra vez fue un éxito, tuvimos el cantor, yo dije, bueno, ¿y ahora qué podemos llevar? Bueno, ahora vienen los campeones de tango escenario 2022, porque acaba de pasar el mundial y salieron nuevos campeones. Justo el fin de semana pasada estuve en Buenos Aires, muy contenta también con lo vivido, pero bueno, traemos en esta oportunidad a Ricardo Astrada y Constanza Vieito y a su hermano, que también canta, así que tenemos completo el show, cantor y bailarines. Bueno, estamos promocionando lo que van a llevar adelante el 30 de septiembre allí en el Club Tiro Federal, ¿sí? Exactamente. Bien, pero quiero volver a las clases. ¿Cómo están con las clases? Digamos, después de la milonga, en el boca a boca, ¿siguen sumando gente que se acerca? Se sigue sumando gente, sí, eso es lo bueno. Justamente ahora a las 15 tenemos la clase en el Ferro, cada 15 días yo estoy viajando, personales, y después se juntan ellos igual. Y la gente se puede sumar cuando quiera, está abierto todo el año, así que son bienvenidos para cuando quieran sumarse. No hay edad, digo yo siempre, ni excusas para venir a tomar clases. ¿Cuántas horas tiene un costo para saber, para aquel que quiere llegar? No, las clases son totalmente gratuitas, las apoya
el gobierno de la ciudad y el senador Rodrigo Borla, que es quien también están ellos apoyando este evento, porque la milonga tiene un, vamos a decir, un pequeño costo de 1.000 pesos, que la verdad que para lo que es hoy en día y con semejantes artistas no es nada. Y bueno, también te cuento que van a estar bailando los alumnos de acá de San Justo. Sí, se van a hacer su presentación. Sí, sí, sí. Entonces sí, todos los alumnos tienen que llevar a toda la familia. Exacto. Van a estar ahí y estamos preparando algo para que ellos bailen, y también está invitado el taller de Crespo y el taller mío de Santa Fe. Bueno, le habrán comentado que fue, o sea, usted lo vivió, ¿no? Porque estuvo allí, pero que fue todo un éxito, porque hacía mucho tiempo que no se hacía, tener este espacio en Tiro Federal. Quedaron todos muy contentos y conformes, y me imagino que el grupo que lo organizó también. Sí, sí, la verdad que sí. No, sorprendidos de la cantidad de gente y de la respuesta que tuvimos. Había más de 350 personas. Sí, sí, una barbaridad. No dábamos abasto, pero pudimos acomodarlos bien a todos, porque muchos cayeron a la puerta. Se recomiendan esta vez que puedan comprar las entradas anticipadas, que puedan reservar la mesa para una mejor organización y estar tranquilos de tener un lugar. Pero el buffet muy bien, comimos muy rico y muy barato, así que eso hay que tenerlo en cuenta también. Voy a pasar el flyer para que también podamos ver. ¿Ya hay entradas anticipadas? Sí, sí, ya están las entradas a la venta. Ya están entradas a la venta, sí, tenemos todo organizado acá. Sí, yo se las dejo a Elena, sí, que es una alumna mía acá y colaboradora. Y después, bueno, por mensaje de texto, aunque se van reservando, se puede transferir y ya se aseguran su lugar. Bueno, hay un número de teléfono que es el 342... 432-9253. Y también contarle a la gente que con el valor de la entrada también pueden tomar una clase de tango, quizás su primer clase de tango, que es a las 20 horas. Y que no es un dato menor, porque por ahí algunos no se animan y pueden arrancar ese día. O bueno, los que ya bailan también aprovechar la clase. Bueno, esperemos entonces que la gente se pueda sumar, que la gente tenga la posibilidad de ir a acompañarlo. Para bailar o para observar si, exacto, le gusta el ritmo. Exacto. Hay gente que le gusta mirar el tango y le gusta mirar porque es un baile muy elegante. No, además pasamos en las cortinas, como sí, le decimos, pasamos un poquito de cachengue, o sea que le metemos un poquito de cumbia, cuarteto, paso doble, bien, folclore. O sea que la noche es bastante entretenida para el que va a mirar y a lo mejor no sabe bailar tango. Puede ir a dar sus primeros pasos y a escuchar el cantor y a ver una noche diferente, como digo yo. ¿Los campeones de dónde son? De Buenos Aires. De Buenos Aires. De Pergamino, sí. ¿Sí? Me dijo Elena que está insistiendo para que vaya al Mundial usted. Sí, me están presionando, pero bueno, trataremos de estar a la altura para el año que viene de por lo menos ir a competir. Bueno, y Javier Astrada, que va a ser la voz del cantor. La voz del cantor, y justamente es el hermano del campeón, así que mirá vos, la familia completa. De Ricardo. Exactamente, de Ricardo. Yo lo descubrí de casualidad, porque yo cuando los traje a Santa Fe hace unos meses atrás, le pregunto, ¿vos por las dudas tenés un hermano que canta tango? Sí, me dice. Ah, le digo, bueno, entonces ya está, dije, hacemos la dupla en San Justo. Y ahí salió. Qué lindo es volver a todo esto, ya que en su momento teníamos acá una orquesta de tango. Ajá. Sí, lo habrán comentado. Sí, sí, sí. Hace varios años, sí, ¿no? Sí, los amigos del tango. Los amigos del tango. Sí. Vos sabés que yo hace muchos años, sí, supe venir a dar clases y creo que uno de ellos era alumno mío, que después fue el cantor. No me sale el nombre ahora, pero sí, los amigos del tango los recuerdo. Bueno, ¿ya se va para la clase? Exactamente. Si alguien está mirando y tiene ganas de ir, se va. Tiene ganas de ir a las 15 horas hasta las 16:30, lo esperamos en el cerro. Bueno, muchas gracias por venir, ¿eh? Gracias a vos, bueno, placer. Gracias a Elena que nos acerca a la profe aquí. Nos hace seña detrás de cámara, pero bueno, es como si fuera un viernes para nosotros. Continuamos con todo el material, material que nos ha quedado la noche de ayer, en este caso, para contarles que también charlábamos con Fabián Bastía. ¿Qué se juega? La verdad que no es un juego, es algo muy, muy profundo, muy importante lo que va a ocurrir. Sí, ¿qué se define? Yo creo que se define un proyecto de cambio. Sin dudas, los santafesinos van a cambiar, no solo de color político quien va a conducir, sino que van a cambiar de modelo.
Y el cambio empieza el 11 de diciembre, pero se construye a partir del voto el día domingo. No vamos a perder tiempo, como lo dijo Maxi hoy, no vamos a perder tiempo. El mismo día que asuma y días posteriores van a ir paquetes de leyes para distintas áreas del gobierno que deben ser transformadas y que hay que cambiar definitivamente la matriz de gestión del Estado provincial para atender las urgencias, las necesidades y el futuro de los santafesinos. En los ejes centrales que tienen que ver con nuestra propuesta, que son producción, la inversión productiva, la inversión destinada a crear puestos de trabajo, apoyando la actividad económica, la educación. Creo que hemos escuchado claramente la propuesta de educación. Seguridad, hay cosas que no pueden seguir ocurriendo y para eso hay que cambiar. Y para cambiar hay que cambiar con la ley en la mano. Acá se tiene que terminar este sistema de impunidad y de jolgorio y privilegio de los delincuentes. Y lógicamente, después están los temas lógicos que debe atender el Estado, como la salud, como la justicia. Queremos eficiencia y los invito a todos a recordar esta palabra, la palabra eficiencia. Se viene un gobierno que va a hacer un uso eficiente de los recursos. Se termina el gasto sin sentido, se termina el gasto sin resultados. A cada peso que pongamos en cada área de la gestión tiene que haber un resultado. Basta de exprimir a los ciudadanos con impuestos y no devolverle nada. Con distintas áreas que lo único que le traen son dolores de cabeza, con gente que le hablan de seguridad con inversiones millonarias y lo único que tenemos es cada día peores índices, con educación que es donde hay inversiones millonarias y tenemos los peores resultados en materia educativa, y así en cada área. Así que invito a todos que empiecen a recordar la palabra eficiencia porque la vamos a hacer notar muchísimo a partir del primer día de gobierno. ¿Qué importancia tiene tener la Cámara de Diputados que acompañe la gobernabilidad de Maximiliano? Nosotros estamos convencidos que el día domingo tenemos que ganar la Cámara de Diputados, por eso pedimos el voto para Clara García, pedimos el voto para Rodrigo Borla, senador a la reelección, y para todos los senadores de los 19 departamentos, porque como le digo, vamos a hacer cambios muy profundos con la ley en la mano, y para que la ley la tengamos en la mano necesitamos que rápidamente sean sancionadas en la Cámara de Diputados y Senadores y así llevar adelante los cambios profundos que pretendemos. Por eso hay que votar a Clara. Los que votan a Maxi, si quieren realmente acompañarlo, no tienen que acompañar el voto de la fórmula de gobernador, tienen que votar a Clara García y a Rodrigo Borla, que son los que los van a ayudar a votar las leyes que necesitamos. Votando a Clara García me están votando a mí. Los que me conocen, los que saben el compromiso que tenemos con cada una de las instituciones públicas republicanas y qué es lo que queremos hacer, tienen que votar a Clara. Agradecemos el acompañamiento a Maxi, que notamos en todas las encuestas, pero también Clara García debe ganar la Cámara de Diputados, Rodrigo Borla tiene que seguir siendo senador y en muchísimos, muchísimos departamentos vamos a tener senadores ganando y aspiramos a sumar entre 11 y 13 senadores como mínimo. Nos vamos a la última pausa, ya regresamos en vivo con más información en esta entrega de noticias. Comuna de Colonia Negerón y Presidente Comunal Patricia Martínez. Cabaña Monte Grande, reproductores funcionales y rústicos para producir la mejor genética en todo tipo de ambientes, premiados en exposiciones con resultados a campo. Cabaña Monte Grande, Pedro Gómez Sellos, Santa Fe. Con Tienda Personal te sentís tan orgulloso de tu compra que no parás de chapear. No solo celulares, sos show off y lucís lo brillante que fuiste. Con tu smartwatch y parlante, empezás a tirar joyitas como parte del juego.
Encontrá miles de productos con beneficios para chapear en tiendas de todo el país y en tienda.personal.com.ar. Conexión con la tecnología. Conexión total. Este verano, pasa por Chelo Motos, Guerrero, Corben, Baja, Yamaha. En nuestro showroom, ahora todo en bicicletas para todo tipo de actividades. Consultanos por la Oxia Hunter de acero o de aluminio, rodado 29, 21 cambios, freno a disco, o por la Fiber, con pagos hasta en 12 cuotas, también damas y niños. Cepas es un lugar para descubrir. Estamos ubicados en Boulevard Roque Sáenz Peña 2536. Tenemos regalería, club del vino y además podés pagar con billetera Santa Fe. En Supermercados SIC tenés un 10% de descuento todos los días abonando tus compras con tarjeta del programa Alimentar. Recordá que con esta tarjeta solo está autorizada la venta de productos comestibles y bebidas sin alcohol. En el SIC, con tarjeta Programa Alimentar, no solo podés comprar, sino que también ahorrar. Promo válida en todas nuestras sucursales. Centro Integral de Compras. Siempre cerca tuyo y de tu economía. Cabaña El Retiro presenta su remate anual 15 de septiembre, 40 toros Braford, 100 vientes Braford, remate presencial y vía streaming, plazo 90 días macho, 60 días hembra, predio ferial, Emilia, cooperativa Guillermo Lehmann. Stihl está con vos en todos tus proyectos. En San Justo, Agroinsumos. Porque nuestra prioridad siempre ha sido vos. Queremos que sepas que en estos tiempos difíciles que corren, te seguimos acompañando. Redoblamos los esfuerzos y nuestro compromiso para que cuando nos visites, tu experiencia sea de lo más gratificante. Hoy, más que nunca, estamos comprometidos con vos. Con Tienda Personal te sentís tan orgulloso de tu compra que no parás de chapear. Y no solo celulares. Te agrandás varias pulgadas con una Smart TV. Y sacás tu astucia a pasear. Estás a otro nivel con tu nueva tablet. Pillás. Con ventaja. Encontrá miles de productos con beneficios para chapear en tiendas de todo el país y en tienda.personal.com.ar. Conexión con la tecnología. Conexión total. Nicolás Sili, kinesiólogo, kinesiología en general, kinesiología respiratoria, punción seca, normalización biomecánica, atención de niños, adultos y adultos mayores. Los esperamos en San Martín 2434, teléfono de contacto 443-234. Servicios especiales de traslados de Facchini, a todo tipo de eventos. Viajamos a cualquier punto del país. Contamos con unidades para 4 y hasta 7 pasajeros. Consúltenos 437-655. Este 10 de septiembre, vota Isabela Candiotti, concejal, para continuar trabajando el San Justo que queremos. 3, 2, 1, ¡quince! Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 5, 4, 3, 2, 1, ¡quince! Próximo pozo, 1.260 millones de pesos. Ya estamos en la parte final. Vamos a presentar el pronóstico extendido, ¿le parece, señor director? Una experiencia totalmente distinta. Black Club presenta. Urban Pub. Comidas a la carta, cervezas del mundo, bebidas premium, coctelería profesional y la mejor música. Todo combinado para crear un ambiente único. Moore Bar and Pub. Una deliciosa excusa para compartir. 9 de julio, esquina Belgrano.
La mañana máxima de 20, mínima de 9. Para el día sábado máxima de 22, mínima de 8. Para el día domingo máxima de 27, mínima de 12 grados. Le ponemos punto final, la verdad que excedidos, pero con muchísimo material, como siempre. Gracias por elegirnos, nos volvemos a encontrar mañana a las 12:30 en la pantalla de Canal 2.